Si Dios creó el mundo el primer día, ¿no? Pero el sol, la luna y las estrellas fueron creados recién el cuarto día. ¿De dónde provenía la luz aquel primer día? ¿Será que Dios Padre iluminaba toda aquella oscuridad? ¿Por qué no bajas un poco al parque? Los muchachos están haciendo deporte. Ahí están los hermanos Richardson, los tres. Ellos salen a pesar del dolor. ¿Dolor? El padre dice que fue asesinado a golpes de martillo, la cabeza destrozada. ¿Y ya practican deporte? Sí. Alex, el mayor, volvió a preguntar por vos hoy. ¿Y qué dijo? Quería saber cómo estabas. Ese muchacho te tiene cariño. Sí. Cariño. Yo también. No mires más, no quiero que te vean. ¿Querés que le diga que suma? No. Temo no poder dominarme. Pobre Sonia. Ojalá el destino te hubiese regalado otro hermano. Otro más. Tonterías. Tengo el mejor hermano del mundo. El único. Ya se darán cuenta. ¿Sabes lo que dice esta canción, hermana? Él dice que espera que haya alguien que lo cuide cuando se muera, cuando se vaya. Que espera que haya alguien que lo abrace y que libere su corazón cuando sepa estar cansado. Dice que hay un fantasma en el horizonte, que hay un hombre en el horizonte. Si ese hombre cayera a sus pies esta noche, le permitiría descansar. Dice que espera que haya alguien que lo cuide cuando se muera. En mi corazón hay algo nuevo, pero una voz sabe decirme que es tan antiguo como el mundo. Tengo miedo, madre. Tengo miedo. O soy el miedo, no lo sé. ¿Será la muerte de papá? No sé. Mi saliva es espesa y los ataques son cada vez más frecuentes. No soporto más a mis hermanos, no soporto más estar en la casa. Solo quiero escapar. Correr al parque o venir acá a visitarte, hablar con vos. Así, solamente así siento que esto que se metió en mi cabeza me deja en paz. Hay algo nuevo acá adentro. Acá. Debe ser la enfermedad. Eso es la enfermedad. Aunque también me alivia hablar con ella. Sabe sentarse conmigo. Acá en el parque junto al cementerio. Y en su nombre están las letras de la noche. Sonia. ¿Y ese? ¿Quién será? ¿Cómo saber?
Estamos llegando. Hace 20 años que no pisamos este suelo. 20 años, ¿quién diría? Una tarde con esta misma luz, pero hace 20 años enterrábamos a nuestra hermana Odila allí mismo. Y él visitando camposantos, como yo, cuando era una niña. Adoro a esos hombres. Los que saben hablar con los muertos. Daría mi vida por ellos. Sí, claro. Si no fuera porque tengo un hermano al que adoro y que es dueño de mi vida y de mi corazón. Llegamos. Tanto tiempo sin abrazarla. Tanto tiempo sin mirarla a los ojos. Sí, claro. Hermana, Lise. Alberto. Hermana. ¿Cómo estás? Esperando. Me faltaban ustedes, amado mío. Y vos nos faltabas a nosotros. Sí, a pesar de que supimos arreglarnos bastante bien, solos, cuando nos abandonaste. Está bien, Lise. Que nada estuviste presente. Mira. Estaba acá. La mesita de nuestra casa y creímos que la habíamos perdido. Sí. Bueno, basta. Fue Odile quien la vio. Obvio. No podía ser de otra manera. Si era una ladrona. No quiero hablar de ti. No, mejor no. Mejor no. No, mejor no, mejor no. Pobrecita, Odín. Tantos años teniendo que soportar ese monstruo. Dice. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? De tu Teodoro, Robert. De tu monstruo personal. Suficiente, dice. Que la estúpida de Odín, blanca, blanda y húmeda, se haya ido tras los pasos de ese pelere. Pero vos, Odette, nuestra Odette, que nos hayas abandonado para ir a mezclar tus fluidos con ese proyecto que os... ¡Ya no! ¡No la castigues más! ¿No crees que ya tuvo suficiente? Los tres sabemos lo que pasó y eso no se puede torcer. No debe ser fácil volver de ese lugar al que supiste. Yo sabía que llegarías a amar. Cuando vivíamos juntos y nos cuidabas, me mirabas a los ojos y yo me decía, Odette está preparada para el amor. Por eso te amaba. Y por eso no dudamos en venir corriendo apenas nos pediste ayuda. Y aquí estamos. Sí. Los Malher. Juntos otra vez. ¿Trajeron todo? Sí. Todo. Años con sus lunas estuve encerrada, oculta a los ojos del mundo, viviendo este amor extraordinario y vergonzante. Pero ahora a gritar al mundo lo que sé, y lo haremos juntos. Huele a venganza. El asesino de Teodoro Tigro tiene que haber sido uno de esos cinco monstruos que engendró. Los tres Richardson. Frutos de la unión de esa puta relandecida de Margaret Richardson y mi Teodoro. Los mellizos Pilgrim, nuestros sobrinos, hijos de Odín. Uno de los cinco levantó el martillo y lo dejó caer sobre mi hombre. ¡Y yo quiero saber quién fue! Alberto, vas a aprovechar esa más sana fascinación por la enfermedad que tiene los Pilgrim y vas a entrar a su casa como médico. Dice, vas a entrar a casa de los Richardson. Alex, Demian o William. Alguno de los tres caerá bajo tus garras. Los hombres son débiles. Demasiado amor para este cuerpo acostumbrado al mal. Eso me desarmó. Pero ya no. Sangre ahora. Que el mal se multiplique y que el amor muestre su verdadera naturaleza. ¡A matar, hermanos! ¡A matar!
Encontré la puerta abierta. Qué hermoso esto que tocaba. ¿Qué? Es un retrato de Chopin. Lo compuso Schumann y es más fiel a Chopin que Chopin, ¿entiendes? La música puede revelar lo que el alma esconde. Claro. Sí. Yo vine a entregar esta casa. Es de su hermano, ¿no? Sí. Ayer lo vi. Él iba caminando por la vereda de la sombra con la cabeza baja y aferraba un libro entre las manos. Nos gusta la sombra. Como a Chopin. No. ¿No? No, Sonia. Esa carta nunca debió ser escrita. Bueno, yo no voy a prohibirle a mi hermano que escriba cartas. No se trata de prohibir. La música salva. Yo pude salvarme. Y yo voy a salvar a Mijael. ¿A salvarlo de qué? De tanto desamor. La música es un regalo de Dios. Y esto le regala Dios a Mijael.
Yo no sé lo que pasa conmigo. Por eso te lo debo. Es que siendo un tablón por adentro y empiezo a sonar. Por el hecho de que somos amigos, no me prefiero decir. Más ahora, ya no puedo más. Y en esa ocasión, todo lo que siento, te voy a pasar. Alex te culpa por su muerte, pero ni Alex ni yo pudimos dejar de pensar en el sonido de sus pasos, en esa tarde junto al piano cuando escapábamos de papá, de sus golpes, de su boca de alcohol, y veníamos a vernos acá, al silencio de esa habitación. Alex y yo, dejando que la música nos cure tanto dolor y tanta sangre. Mamá conocía el lenguaje secreto. Déjame solo, William. William, déjame solo, William. ¡Andate, William! ¡Andate, déjame solo! ¡No! ¡Andate, William! ¡Déjame solo! ¡Andate, William! Alex y yo podemos venir acá. Alex se pone la ropa de mamá y toca el piano para mí. Y así la recordamos. Era eso.
Lo vi a papá. ¿Cuándo? Hace 2 días. Ahí, bajo este árbol. Eso no es posible, Sonia. Imagínate la Demia en el medio del parque, escalando una hoja de pasto más y más alto hasta que cae. Luego escala otra vez y otra vez, siempre intentando alcanzar la cima. ¿Por qué la hormiga hace eso? Alex. Alex. No sé. ¿Qué beneficio busca en esa actividad inusual? Basta, William. Esta es justamente la pregunta equivocada. Porque no le produce ningún beneficio. La hormiga esta no está buscando alimento ni está intentando, por ejemplo, exhibirse frente a una posible pareja. No. Su cerebro ha sido confiscado por un pequeño parásito que necesita llegar al estómago de una oveja o de una vaca con el fin de cumplir su ciclo reproductivo. Este pequeño gusano del cerebro entonces conduce a la hormiga ¿para qué? Para beneficio de su progenie y no de la progenie de la hormiga. No entiendo. Que a nosotros, los seres humanos, nos pasa lo mismo, Demian. Hay hombres que dejan de lado todo y dedican sus vidas a fomentar los intereses de una idea que se alojó en sus cerebros. Hay muchas ideas, Demian, por las que vale la pena morir. Pero a diferencia de los gusanos, las ideas no están vivas y no invaden cerebros. Son creadas por mentes. Eso, Demian. Que alguien alguna vez en el mundo inventó la idea del amor. Y aquí estamos. Creyendo que somos libres. ¿Cómo se llama? Sonia. Al pie de ese árbol apareció mi padre días atrás. Hace 20 años que nos dejó. Cuando murió mi madre, nos abandonó a mi hermano y a mí. Detesto que ese árbol le haya dado alivio con su sombra. ¿Me entiendes? Sí. Mi padre tampoco me quiso. Nunca. Pero él se murió.
Mi padre fue asesinado hace unos días. Sí, supe. Yo lo encontré. Tenía los ojos abiertos. El izquierdo en realidad del derecho estaba reventado. Le corría un líquido por la mejilla. Y tenía puesta una bata. La cabeza destrozada, el rostro desfigurado. Me pareció escuchar su voz, la de mi padre. Dejá de mirarme y ayudarme, inútil, enfermo. Pero no era su voz. Era la fiebre. Esta fiebre. Mi hermano Mijail suele tener fiebre. Pero es un corazón enorme que lo confunde. Yo aprendí con él a distinguir fiebre de aflicción. Me pregunto de qué sirvió que se muriera. Yo pensaba que todo iba a mejorar, pero no. Solamente eso, que usted tiene una hermosa sonrisa. Gracias. ¿Sabe? No me siento bien. Yo tampoco. Voy a volver en otro momento. Sí. Esos ojos.
Querido, queridísimo Alex Richardson, si me atrevo a escribirte a pesar de la mano que tiembla es porque sé que no podés amarme. ¿Cuántas veces solo en la oscuridad de mi cuarto soñé que de un golpe abrías la puerta, tu cuerpo invadía el espacio y yo sucumbía a tu presencia? ¿Cuántas veces esperé que mi nombre colgara de tus labios, que modelaras en tu boca esa palabra? Mijaí, sin vos no soy nada, sin vos me deshago. Ya te amaba yo en mis amores previos, ahora lo entiendo. Cada gesto que dediqué a otro estaba dedicado a vos. No pienses, por favor, que te pido algo. Yo nada te pido. Quiero ser el único entre tus conocidos que nunca nada te pidió. Amor, amadísimo. Borro mi cuerpo para que me desees un buen descanso. Me preparo para una noche eterna en la que vos y yo estamos solos. Y somos uno para siempre. Un infortunado incidente.
No entiendo. En esta casa no se le hacen preguntas a un hombre emocionado. Es necesario pasar por todo otra vez, doctor. Bueno, tienen que entender que una situación como esta no puede ocultarse mucho tiempo. ¿Sus padres saben algo? Nuestra madre murió hace años. ¿Su padre? ¿Y su padre? ¿Padre? Somos adultos, doctor. Adultos sin padres. Bueno, yo no puedo sanar. Aquí hay lejos. No, doctor, no se pierda, por favor. Por favor. Yo no quiero terminar con esto, Sonia. Quiero terminar con esto de una vez. Voy a revisar. Me duele mucho, me duele tanto, realmente. ¿Y ahora? Ahora menos, doctor. Menos, mucho menos. Su mano, doctor. Su mano en mi corazón. Me va a ser mejor que descanse, mañana vuelvo. Tal vez no puede esperar, doctor. Tal vez si usted deja esta habitación y mi dolor sea gigante, yo no tengo eso. No debe ser fácil volver de ese lugar al que supo ir. No, es verdad. Y hoy por fin llega el alivio a tanto dolor. Su mano, doctor. Su mano en mi corazón. Enorme este deseo mío de ser ese libro para sentir
el contacto de sus dedos y el incendio de su mirada. Soy yo. No lo conoces, Mijaíl. ¿Qué significa conocer, Sonia? Tenés que llevarle esta carta. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? No te hacen bien estas cosas, si lo sabes. ¿Qué es lo que no me hace bien, Sonia? Sonia, me enamoré. Es un ángel. ¿Un ángel? Es un ángel. Por favor, tenés que llevársela. Decirle que es de parte mía. No, tengo cosas que hacer. Sonia, no me siento bien. Por favor. Quizás sea la última. Bueno, pero no te prometo nada. Y por favor, no te ilusiones. Que algún día me llevarías a un lugar habitado por una araña del tamaño de un hombre y que nos pasaríamos toda la vida mirándola aterrados. Extraño. Yo soy William Richardson. Espero volver a ver. Pronto. Pronto. Sí. Mi hermano tenía razón. Pero no. No es un ángel. Los ángeles no miran así. Mijaíl calmó el dolor de su corazón
Esta mano, entonces. No. Esta mano no puede ahora calmar la tormenta que aúlla en mi corazón. Mijail me ama. ¿Pero a quién ama Mijail cuando me ama? ¿A mí? Entonces puedo ser amado. Y no solo por mis dos hermanas. ¡Lise! Hermanita querida, fuiste el puerto silencioso en el que mi alma echó anclas. ¿Aceptarás ahora que esta nave se aleje de tu puerto? ¿Podrán mis ojos posarse sobre Mijail? Desde que él posó lo suyo sobre mí, ya no necesito saber qué soy, ni distinguir el bien del mal. No me importa si es un asesino o no. Este soy yo ahora, el que es mirado, el que Mijail ve y el que Mijail ama. Mijail. Hermana, ¿llevaste la carta? ¿Qué? William la leyó, ¿te dijo algo? No, no sé. Se la llevó. Te buscan. ¿William? No, el médico. ¿El médico? ¿Lo hago pasar? No. No, y pero ¿qué le digo? En este momento no puedo atender. Pero insistió verte. Bueno, está bien, pero solo un momento, ¿sí? Adelante, por favor. Su paciente está casi repuesto. Ha sido muy amable venir hasta acá. Faltaba más, es un placer. Buenas tardes, Mijail. Buenas tardes, doctor. Alberto. Llámeme Alberto. ¿Así que ya está bien? Sí. Mucho mejor, doctor. Perdón. Alberto. De todas formas, me parece conveniente revisarlo. Claro, no es necesario. Lo vemos con Sonia. Insisto, por favor. Sonia. Insisto, déme esa mano. Su pulso está acelerado. Si mi pulso se acelera es por la felicidad que siento en este momento, doctor. ¿Y a qué se debe esa felicidad? Amo la vida. Amo mi vida, doctor. Quiero ser eterno. Quiero vivir como nadie porque estoy enamorado. Encontré al hombre que sabrá cerrar las heridas de mi corazón. Despacio, mi hijo. Despacio. Doctor. No se le puede pedir al viento que no anuncie tempestades, ¿verdad? Tampoco se le puede pedir al sol que apague su luz. No se le puede pedir al mar que silencie el poderío de sus olas. No se le puede pedir a este amor que se oculte. No, lo amo. Lo amo con toda mi alma. No, doctor. Yo amo a William Richardson. Bajo su corazón, coraza esconde a un niño más frágil que el cristal. Es una criatura silenciosa, de ojos profundos. Los mismos ojos por los que me sumergiré pronto ya, cuando sepa declararle mi amor. Es su hermano. ¿Qué dice? William Richardson, es su hermano. Doctor, no. Hijo de Teodoro. Los dos. ¿Cómo sabe el nombre de mi padre? No sé. Doctor, créame que yo entiendo que usted esté diciendo estas cosas porque yo... ¿Porque usted? ¿Qué? Porque no lo estoy eligiendo a usted. Eso ya lo escuché. Es su hermano. Usted ama a su hermano. Eso no es verdad, doctor. Yo también. Doctor, le voy a tener que pedir, por favor. Yo pensé que...
tampoco es sencillo para mí, doctor. ¿Tan pronto? Se ama solo una vez, Sonia. No hay tiempo para volver a amar. ¿Tu sangre? Mi sangre. ¿Y ahora? No hay más ahora, Sonia. El tiempo teje estos silencios en donde todo sabe detenerse. No somos más que esto que somos, insectos fascinados. La vida, ahora, aterrados, porque no hay más tiempo, Sonia. Solo esto, solo esto. Dios, Dios es la araña. Y entender la traición. El amor es traición. Y tu piel, espuma de almendras. Ay, Mijaíl, perdón. Sonia, no más Mijaíl, Sonia. No más Mijaíl, Sonia. No más Mijaíl, Sonia. No más Mijaíl, Sonia. No más. Thank you.
¿Cómo te toca, Sonia? ¿Pensás en mí cuando se besan? Sí. Que leen mis cartas y se ríen. ¡No! No hay duda de que sos tigre, hija de tu padre. Si te vas, me muero. ¿Cuándo te querés morir, Sonia? A vos te espera el amor. Te espera William. No me hables así. ¿Te prometió algo? ¿Que van a traer hijos al mundo? ¿Ahora quieres tener hijos? Hijos de William con Sonia, qué asco. Mijaíl. Mírame. Mírame. Mírame, no sé qué me pasa. ¡Se me confundió el cuerpo! ¡Ay, si yo pudiera deshacerme de este cuerpo! ¡Dame un bollo, tirarlo por la ventana con una carta equivocada! ¡No puedo! Podés hacer lo que quieras, Sonia. Porque a partir de ahora estás sola. Sola. No. Mi mundo se achica si no estás. No te podés ir. ¿A dónde vas a ir? ¡Esta es tu casa! ¡Yo soy tu familia! No. A partir de hoy no hay pasado. Nada. Los días que queden por delante y nada más. Solo eso. Sí. Podemos ser tres. Los tres. Los tres. Los tres, Sonia. Yo estaré enfermo, hermana. Pero vos... ¿Querés pegarme? Sí. Pegame. Pegame otra vez. No puedo hacerlo otra vez, Sonia. Son muy injusto. Muy injusto. Yo soy injusto. ¿Y quién fue justo conmigo? Vos fuiste justa. Vos estás siendo justa. Papá fue justo conmigo. ¿Quién fue justo conmigo? Yo nunca pedí nada. Siempre viví postergada y te cuidé. Sí, cuidado de enfermo, Sonia. ¡De enfermo! ¡Cuidado de enfermo, decís! ¿Acaso no llevan todas las cartas a cada uno sin ni siquiera mirarlo a los ojos? Yo mismo tendría que haberlo hecho. Un día nuestro camino se podía mezclar, Mijaíl. Nacimos mezclados, Sonia. Ese es el problema. ¿Cómo llegó a estar así? Yo tampoco sé qué tengo que hacer. Perdóname. Pero ya vamos a entender. No, no vamos a entender nunca. En algún momento vamos a entender. Yo ahora me voy a ir. Soy yo. Ahora me voy a ir. Me tengo que ir de acá. Sí. Me voy a ir. No me llevo nada. No me llevo nada. No necesito nada, Sonia. No desarmes mi cuerpo, todo cambia tan rápido, ¿no? ¿Quién te dice? En algún momento... Mi amor es para ver...
aquel hacha. Bueno, ya no hace falta. Ya no hace falta nada. Desistió. Vos también. ¿Alguien? Alguien más la va a ayudar, no sabía. Solo existía para usted y ahora ni eso. No, no es eso. Hasta ayer no conocía el amor. Hasta ayer odiar a mi padre y cuidar a mi hermano fueron mi norte. De hoy en él va a estar conforme con el talle en pecho. Él. Yo tengo algo tan grande acá dentro que me asusta. Este terror también es amor. Se parece tanto al miedo, el amor. El amor, el amor es como. El amor es como un gusano, que es el. No lo sé, no sé. Sí. Eso dice. Y dice también que el amor es traición. Y mi traición es por William, por amor. William. Sí, William Rito, tu hermano. Thank you.
gusano. No, no, ¿quién le metió esas ideas en la cabeza? Nadie, mi hermano William. ¿William Richardson? Sí. ¿Usted es hermano de...? Sí. Yo amo a su hermano. Yo amo a William Richardson. Él también la ama a usted. William, William la ama desesperadamente. Sí, lo sabía, sí, lo sabía. Lo sabía desde el día en que lo vi. Usted estaba aquí en este mismo cementerio y cortaba el aire con sus brazos. Y yo supe que sería importante en mi vida. El mensajero de este amor, William, me ama. Sí, William la ama. William la ama. William la ama desesperadamente. Tiene que ir a buscarlo y salvarlo. Sí. Y tiene que llevárselo lejos de aquí. Sí, sí. Bien lejos. Sí. William Lama. William Lama. William Lama, es este aire que respiramos, William Lama. Demasiado amor. Alberto. William. Alberto. ¿Ya averiguaron? ¿Qué averiguaron? ¿Están sordos? No mucho. ¿Qué fue lo poco que averiguaron? Sonia y Mijail llevan una vida oscura. Demasiado oscura. ¿Qué novedad? Yo no... ¿Dice? ¿Yo? Yo tengo que volver. William es... tan callado. ¿Qué? ¡Inútiles! No averiguaron nada. ¿Para qué los mandé? Él lo quería. ¿Qué decís? Hacía todo, él lo quería, me lo dijo. Tengo que volver. No, no, tengo pues... que volver. William. ¿William qué? ¿William qué? ¿No vas a hablar? ¿Qué pasa? Pasa que queremos saber. No, no es eso. ¿Qué es entonces? ¡Me alcanza con que el hombre que yo amo! ¡Abre ese monstruo! ¡También vos, dice! ¡Un hombre que amás! ¡Un hombre! ¡Mijail! ¡Mijail! ¡Lo sabía! ¡Mijail ama a William! ¡Y vos también amás a William, dice! ¡No, yo no! ¡No lo digas que no! ¡Tus ojos no mienten! ¡No, yo tampoco! ¡Pero ellos lo mataron! ¡No te a la boca de los asesinos! ¡No, no lo hice! Y él no mató a Teodoro, sería incapaz de hacerlo. Pero es capaz de romper tu corazón y arrancarte de mí. Sí, como William te aleja de mí. Ay, podría matarlo a William. No, eso se trata. De matar. Sí. ¡No! Hay que matar a William. Sí. ¡No! ¡No! ¡Matemos a Mijail! ¡No! ¡No! ¡Mijail es nuestro sobrino! ¡No, Mijail no es nada! ¡No, mío, Mijail no! ¡Es mi amor, no entendés! ¡No, no, 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 no! ¡Nadie puede amarlo! Sí. Damien Richardson dice lo contrario. William la ama desesperadamente. No, Lise. Estás vieja, Lise Malheur. Vieja. Nadie puede amarte. Y vos, Alberto. Sos un monstruo. Nunca nadie te amó, Odette. Mentís. Teodoro amó a Odín. Con locura. Con la fuerza de 100 corazones supo amarla. Y en vos solamente vio la réplica de su amada muerta. ¡Muerta, Odín! ¡Fuiste su pálido reflejo! ¡Su tabla de salvación! ¡Ese niño! ¡Lo impreso! ¡Basta! Alberto, decime la verdad. Perdóname, Alberto. No te amo. Va. Perdóname. Perdóname, Alberto. No te amo. Te amo.
hice fue porque amaba a Odile. Te parecías a ella. Un poco. Era el alma. Supe amar. Demasiado amor en el alma de envenena. Hasta aquí mi vida fue vengarte. De ahora en más, me vengaré de vos. William, preferido. Sí. Bien. William será el culpable entonces. ¡Insecto en mis garras! Tu dolor será enorme y el tuyo, Teodoro Tigro, se medirá con el del cielo cuando supo parir a la tierra. Tu amado William, el sicario de tu muerte. Dicen que me mataste. Yo sé que no, pero igual te hubiese perdonado, ¿sabes? Igual. Te quiero tanto, hijo. Te andan buscando, ¿sabes? Te tienes que escapar. Andá, abrí. Va a estar todo bien. ¡Va! ¡Dinero! ¡No dinero para escapar, dice! Lo que usted necesita es amor y vigilancia.
besa de nuevo. Además, ya lo sé, ya sé todo. Sé también que me ama. Su hermano Damon me lo dijo. No beba más, por favor, Lise. No beba más. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Lo enveneno. Lo enveneno de amor. Pero Lise, usted no está entendiendo que yo amo a Sonia. ¡Ay, Sonia! ¡Sonia! ¡Otra vez Sonia! ¿Desde cuándo? ¡Incestuoso! ¿Qué? Sonia es su hermana. Por favor, Lise, usted no sabe lo que dice. Está de gracia. ¡No, sí, Lise! Yo también por años amé a mi hermano William. Huyamos juntos, ¿quién nos va a querer acá? Además, mi hermana compró al juez. Pero yo puedo comprar su libertad. Deme ese dinero. No. Deme ese dinero. No, soy tonta. Además, me queda poco tiempo y solo quiero estar con usted. Váyase, Lise. Con usted, William. Váyase, Lise. Con usted, William. Váyase. William, llámese. Lise, váyase. Tenemos el video. ¡No me toque, Lise! ¡No me toque! ¡Váyase! ¡Le digo que se vaya! ¡No lo entiende, que no la amo! ¡Jamás podría amarla! ¡Jamás podría llegar a amarla, por favor! ¡Prefiero morirme antes que besarla! ¡Prefiero que me cuelguen antes que resignarme mi amor y condenarme a su humedad! ¡Horribles! ¡Ustedes horribles! ¡No!
pensando en él. Mijaíl, mi amor, nadie sabe dónde está. Mejor. ¿Mejor? No te amaba, Alberto. Me quiso. Saber que en una habitación de esta ciudad, una tarde, una persona me miró con deseo, eso bastaba. Un cuerpo que se estremeció bajo mi mano. No es suficiente. Créeme. ¿Y qué tengo que creer? ¿Que nadie puede amarme? Y sí, lo creo. Fui un estúpido en dudarlo. Y ahora la noche se tragó al único ser que probaba lo contrario. Alguien pagará. Sí, claro. Tu plan fue un fracaso. No. Lo que fracasó fue mi pasado. Los hice venir para vengar un amor que nunca existió. Estoy cansada ya. Esta caída parece no tener fin. Y nosotros caemos con vos. Tal vez pedir un deseo. Un último deseo. No lo digas. Fácil volver del lugar al que supo ir, me dijo un amigo una vez. Es increíble lo lejos que se puede llegar, ¿eh? Irse. No te entiendo. Yo creo que sí entendés, William. Traté de darle dinero a algunos mendigos para que se deshicieran de mí. Está visto que no voy a lograrlo por mis propios medios. Necesitaba que alguien me facilitara la tarea, ¿no? ¿Dónde están los asesinos cuando uno los necesita? Soy el estado. Estaba hablando de otra cosa. El amor de Cristo por el hombre es una especie de milagro imposible en la tierra, ¿no? Lo asombroso no es que Dios exista en verdad. Lo sorprendente es que semejante idea haya podido meterse en la cabeza de un animal tan horrible y tan maligno como es el hombre. Voy a llevarte a tu casa, mi hija. Sí, por favor. Quiero conocerte, William. De una vez y para siempre. Y con esto nos despedimos. A mi juicio, lo mejor es despedirse antes de comenzar. Qué mal que están las cosas, ¿eh? Me parece que esto solo va a empeorar. En algún lugar del mundo las cosas deben estar mejorando. Vamos a tu casa, mi hija, y eso no te va a esperar, que te va a cuidar. Yo no tengo una casa, William. No quiero una casa ya. Te besaría la mano. Ahora. ¿Puedo besarte la mano, William? Así de ternura nomás. ¿Esta mano sostuvo un arma alguna vez? No. Allá afuera están diciendo que mataste a tu padre. No fui yo. ¿Importa?
No. Mi padre me decía, el único contacto que vas a tener con un hombre será a través de los golpes que recibas. Y ese cerdo va a terminar teniendo razón. ¿Cuán grande es tu amor por Sonia, William? ¿Vas a matarme? ¿Y ganarte su odio? ¿O vas a morir para que yo viva? No. Disparame, William. Disparame. Disparame, William. Disparame, William. ¿Por qué una de nuestras vidas se quiere ir a la vida? ¡Ahora! ¡No, no, no! 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 Oh!
Sí. Pero no para ahora, que ya es tarde. Necesitaríamos tiempo para meter dentro del tiempo que ya tuvimos. Odette. Amar es más difícil que matar. Adiós, ¿eh? Adiós. Seguí tocando. Estrellas.